Gustavo Petro arremetió contra Santos y Duque por el fracaso de la reforma agraria. Juan Manuel se equivocó. El primer mandatario, quien es un ferviente defensor de la reforma agraria, expresó su descontento con las gestiones de los expresidentes en esta materia. En un evento en Zaragoza, Antioquia, el presidente Gustavo Petro lanzó críticas contundentes hacia sus predecesores, Juan Manuel Santos e Iván Duque, por lo que calificó como una falta de inclusión de leyes en la reforma agraria en el proceso de fast track del Acuerdo de Paz del 2016. Petro, quien es un ferviente defensor de la reforma agraria, expresó su descontento con las gestiones de los expresidentes en esta materia. En su discurso, el mandatario señaló que Juan Manuel Santos, que lideró la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, omitió importantes leyes de la reforma agraria durante el proceso legislativo rápido conocido como Fast Track. Juan Manuel Santos se equivocó, porque la primera ley que tenía que pasar por Fast Track era la de la reforma agraria y no se presentó. Le puso conejo a la reforma agraria. Petro también se refirió a Iván Duque, acusándolo de ignorar completamente el problema agrario durante su administración. Duque ni siquiera pensó en el problema. Hacer trizas la paz significa hacer trizas la reforma agraria, afirmó Petro, sugiriendo que la falta de acción de Duque fue deliberada y perjudicial para el avance del campo colombiano.